Hola chicos, yo soy Fer, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a una nueva video de reacción. Final del partido, acaba de terminar el partido entre Huracán y River. Un partido que River directamente no lo jugó. Ahí se lo da de Michelli, súper contento, feliz de la vida. Creo que hay algo que está directamente roto entre los jugadores y el cuerpo técnico. Algo que ya venía roto de hace mucho tiempo cuando De Michelli criticó al plantel, ¿no? Frente a los periodistas, bueno, se armó todo ese problema. Yo creo que desde ahí ya la relación con el plantel ya está directamente rota. Directamente no se entiende sino por qué juega así River, ¿no? A grandes rasgos vamos a mostrar un poquito cómo juega. De forma inentendible, donde por ejemplo todas las pelotas paradas hacen subir a los centrales. ¿Suben los centrales para qué? Para que el que tiene la pelota se la tire Armani. Explíquenme ustedes eso. De esa forma llega el gol de ellos, donde una jugada que era a favor de River termina jugando un tiro libre mal, termina haciendo una pelota en contra para ellos, termina haciendo el gol, River defendiendo solamente con Fonseca, que no lo pudo ni siquiera alcanzar para poder hacer el foul. Inexplicable, ¿no? Un primer tiempo donde River tuvo un tiro al arco a los 2 minutos, que fue el gol, que se lo terminan anulando. Después de eso, recién a los 39, casi 40 al primer tiempo, tiene una de Borja que tiene que ir desde lo que es el área chica hasta el punto penal de espaldas y tratar de hacer una especie de chilena hacia atrás, donde pasa la pelota lejos, obviamente. Esas fueron las dos aproximaciones de River en todo el primer tiempo. Huracán se cansó de llegar en el primer tiempo, le jugó siempre a la espalda del chico Zavala, ¿no? Siempre atacando por ese lado, que obviamente era el debutante, el lado más débil, y Huracán fue a atacar por ahí. Con eso consiguió mucho peligro. River defendiendo, la verdad que ya en el planteo, ¿no? En el planteo, como decimos, un planteo absolutamente raro, extraño, donde se veía una línea de 4 en el fondo de River, pero Huracán no tenía ningún 9 de área, no tenía ningún 9 de referencia. Entonces, una línea de 4 que, si bien vamos a decir, está bien, Huracán te atacaba con mucha gente, ¿no? Porque Huracán te llegaba con 3 o con 4. Pero, ¿qué pasa? Esos 3 o 4 te llegaban todos juntos desde la mitad de la cancha. Entonces, vos tenías una línea de 4 plantada que no marcaba a nadie. Y, obviamente, ¿quién te va a ganar siempre? El que viene en carrera, que son ellos, porque ellos vienen jugando de atrás, vos estás parado. Obviamente, los que vienen en carrera siempre te van a ganar, y es lo que terminaba pasando. Un partido totalmente desapercibido de Nacho nuevamente, aparte desapercibido de Barco nuevamente, que termina jugando el partido, lo cual me parece más increíble todavía. Y de vuelta volvemos a ver lo mismo que venimos viendo hace ya un tiempo largo, ¿no? Que son muchas charlas en el banco, muchas, y nada cambia. No hacen cambio, esperan a que se pase todo el primer tiempo para recién empezar a meter algún cambio, y cuando mete los cambios empieza a tocar piezas que no tienen nada que ver con lo que muestra el partido que está faltando, ¿no? Que lo saca, en este caso lo sacó al chico de Talleres, en el que estaban desde 5, pero la verdad que no sé si era el problema. Me parece que el problema más que nada era Barco y Nacho Fernández. Porque Mike Ball, si bien River no dominaba esa mitad de cancha que estaba muy poblada por Huracán, como digo, podría haberla peleado un poco más, sin lugar de tener una línea de 4 ahí, bajaba alguno al medio a ayudarlo por lo menos, ¿no? Y alguno de los dos que River defienda con 2 por lo menos, ¿no? Cosa de apretar ahí en el medio. La verdad que no se entiende mucho, la verdad, por qué los cambios tardan tanto, no se entiende por qué saca a los que saca. O sea, Nacho, o sea, los que son responsables de alimentar a Borja, que son Nacho, Barco, ¿no? De crear juego, Aliendro, no lo hacen. Si bien Aliendro termina haciendo uno de los cambios, me parece que ya por un tiempo largo, me parece que Barco y Nacho están sumando números para que lo saquen todos los partidos directamente, ni para ser titular. Sin embargo, siguen siendo titulares, River sigue jugando a nada, ¿no? Termina haciendo River un juego donde abre mucho la cancha, pero ya de una forma exagerada, donde literalmente están pegados a la raya, entonces hacen una gambeta y se van afuera de la cancha con la pelota. O sea, a ese punto abre la cancha River, o sea, de una forma tan inentendible que no lo comprendo. Después termina metiendo más de lo mismo, ¿no? Termina metiendo, queda Barco en cancha, después lo termina metiendo Lanzini y lo termina metiendo Echeverri. O sea, los tres juegan de lo mismo. Entonces los tira que anden suelto por ahí. ¿Qué termina haciendo? Absolutamente nada, ¿no? Si bien el chico Echeverri terminó pateando un par de veces al arco, cosa que parece que está prohibido en River, ¿no? Todo el primer tiempo River no patea de afuera, por ejemplo, ¿no? Hasta que no entra Echeverri, no entra Solari, que Solari el cuerpo le responde antes que le llegue la pelota. O sea, tira la patada antes de que llegue la pelota, este le termina errando, o termina tirando la pelota afuera, ¿no?
está apuradísimo Solari, ¿no? Todas las termina mal. Hace, cuando tiene un mano a mano, hace un amague y sin esperar a que pasara al rival, termina sacando el centro. O sea, hace el amague, el rival se queda parado y él ve que se queda parado el rival y termina tirando un centro con el rival parado enfrente, que siempre obviamente se lo va a terminar bloqueando y le termina tapando todas las pelotas, es que no se la termina sacando, ¿no? Entonces River, como digo, termina jugando absolutamente a la nada. Después, como digo, el planteo, ¿no? Hace los cambios, saca nueve referencias, lo saca a lo que en este caso Borja, lo mete a Colidio, y cuando hace ese cambio, ahí River empieza a meter centro al área, o sea, inexplicable. O sea, cuando vos tenés a tu nueve de área, no le tirás una pelota. Y cuando lo sacás, ahí empezás a meter pelotas, cuando ya no tenés ese nueve de referencia, ese tanque que digamos que es Borja, que te puede aguantar la pelota, que te puede pivotear para que otro baje a rematar, ¿no? Quizá alguna segunda pelota que pueda bajar. Inentendible el juego que hace River. Y lo ves a De Michele en el banco y charla y nada cambia. Con esto se pierde el invicto, pero bueno, me parece que ya se perdió hace rato porque River no juega absolutamente a nada. Veníamos siendo Deportivo Empate no sé hace cuántos partidos. Se complica ahora la clasificación. Después, en lo que es la defensa, se extrañó mucho al chileno Díaz, pero igualmente, como digo, es el planteo, no es los nombres. Es el planteo, más allá de que hayan tenido un mal partido Barco y lo que es Nacho Fernández, ¿no? Me parece que los planteos de River le terminan jugando siempre en contra, porque termina jugando, como digo, ¿no? Pelotas paradas que se las juegan al arquero haciendo subir los centrales. O sea, hace subir tus centrales, entonces, claro, vos le juegas la pelota al arquero, tus centrales quedaron acá, los otros te vienen de contra. Inexplicable ese tipo de cosas, ¿no? Como digo, jugar tan pegado a la banda que directamente se termina yendo la pelota fuera de la cancha. No entiendo. O sea, no tirarle la pelota a tu 9, ¿no? O después, otra cosa que vi que pasa mucho. A la hora de atacar, River abre la pelota, ¿no? Con alguno de los dos puntas, ¿no? O sea, termina quizás siendo, no sé, en este caso, Enzo Díaz o Solari. Pero, ¿qué pasa? Abre la cancha, ¿no? Supongamos que acá está el arco de ellos. Abre la cancha, River. Este jugador, o este jugador, cualquiera de los dos sea, agarra la pelota, ¿no? Supongamos que la agarra este. Agarra la pelota y avanza. ¿Pero qué pasa? Nadie le da pase. ¿Por qué? Porque toda esta línea se mueve directamente con él. Entonces, claro, se mueven todos en línea, así, todos exactamente así, se mueven todos, así, así va. Entonces, ¿qué pasa? Este jugador a la hora de tirar un centro, no ve a nadie porque nadie se muestra. O sea, nadie es capaz de agarrar y tirarse un poquito hacia atrás, cosa que este por lo menos juega al punto penal, como decíamos antes. No, a nadie se le ocurre, todos van en el montón así, y todos se mueven así. Entonces, este nunca tiene pase. Entonces, claro, este que termina haciendo, termina jugando para atrás, termina jugando al 5, el 5 se termina jugando a Armani, y la jugada de vuelta vuelve a empezar eternamente, ¿no? La verdad que no se entiende directamente qué es lo que hacen. Estuvieron ahora cuando perdieron 4-0 contra los suplentes de Independiente Rivadavia, creo que era. Le terminan quitando los dos días de descanso, se fueron a practicar. No sé qué es lo que practican, porque la verdad que no se ve nada, no se ve absolutamente nada de lo que practicaron. Después, en los cambios, entró bien Echeverri, por gana, entró bien Solari, también lo mismo, por gana, pero digo, a veces tan acelerado que termina haciendo todo mal, pero bueno, por lo menos tenía más gana y por lo menos se terminó viendo que el arquero rival por lo menos tocó la pelota en el primer tiempo, como decimos, ni siquiera tocó la pelota el arquero rival. Después, lo que es, en este caso Fonseca, entró con un poco más de confianza, si bien en el gol queda mal parado, no es culpa de él que quede mal parado. O sea, si los centrales suben y no le tiran la pelota y la juegan para atrás o la juegan mal, ¿qué culpa tiene el pibe de que lo dejen solo a él si él no tiene velocidad, ¿no? En lugar de dejar a alguien veloz en el mano a mano, no, dejaron a lo que dejaron a él, y bueno, él ni siquiera llegó a alcanzarlo, como digo, para hacerle foul, ¿no? Así que bueno, termina otro partido más de un inexplicable planteo, de un inentendible. ¿Por qué ponen jugadores que no se entiende, la verdad? ¿Por qué? No lo entiendo. Teniendo en el banco suplente, si vos me decís que no lo tenés, bueno, no lo tenés Echeverri, no lo tenés, listo, metelo a Barco, metelo a Nacho, no hay problema. Pero teniéndolos, lo pone y no entiendo por qué, sinceramente. Y hace todo el juego lento de River, ¿no? De Barco lo único que vas a escuchar siempre es: condujo mal, la terminó perdiendo, se cayó, jugó para atrás. Eso es todo lo que escuchás que dice el relator, ¿no? O termina eligiendo mal, ¿no? Porque eso es todo lo que termina escuchando, ¿no? O de Nacho, que siempre le faltan 5 para el peso. Así que bueno, termina un nuevo partido, termina una nueva decepción. Déjame acá en los comentarios a ver qué te pareció, a ver qué viste vos del partido, cómo lo viste. Pero yo la verdad que eso es lo que veo, es más de lo mismo de siempre, ¿no? Como digo, para mí esto es, no sé si es una cama, porque también los jugadores están muy, muy bajos. No sé si es una cama, la verdad no entiendo sinceramente qué es lo que termina pasando. Son rendimientos malos simplemente.
falta de ideas en el cuerpo técnico. Bueno, la verdad que se termina viendo más de lo mismo y ahora se complicó la clasificación, así que bueno, esperar entonces ahora cruzar los dedos para que Talleres no gane. Y bueno, así estamos. Así que bueno, déjame como te digo acá en los comentarios a ver qué te pareció a vos. Si te gustó, si te sirvió, acá me recuerda, déjame un comentario acá abajo. Si te suscribiste, meter un gracias al botón rojo que está apareciendo por acá. Y suscríbete, papá. Yo soy Fer. Chao.